Hi, Claudita. Hi. Hey, hello, hello, Claudita. Vamos, Claudita. Mira que tienes suerte porque es a las 10. Se va a dormir. Ya tengo sueño. Sí, exacto. Tengo verde y amarillo. ¿Tiene alguna pregunta en específica, Claudita, en algún tema? Incluso puede ser el de ahora, no importa. Uh-huh. El de ahora, sí, uh-huh. Eso hubo un poquito. En el examen me quedé haciéndolo, pero okay. Me llamó mucho la atención de que las informales, no sé si es, siempre es necesario ocupar el please, porque me apareció como en rojita. Sí, fíjate que en las informales, que sería, por ejemplo, le voy a escribir una. It says here. That's it. Can, okay. Can you, for example, pass me the salt? Okay. En este caso, usted puede decir, can you pass me the salt? O puede decir, can you pass me the salt, please? Uh-huh. O también puede decir, can you, please? Ajá. Pass me the salt. Ok. So you see, el hecho, Claudita, el hecho que lleve el please no significa que lo hace formal. O sea, el please lo puede llevar o no, pero igual va a ser informal. El único que llega a la categoría de formal es could, ¿ok? Es así. That's it. Uh-huh. Usualmente, por ejemplo, bueno, en mi caso yo le digo a mi amiga, hey, regálame un chocolate, porfa, ¿ve? Aunque sea mi amiga, igual yo le digo, please, ¿ok? So, ese please no es que signifique very formal, no. Simplemente por educación, ¿verdad? Ajá. Pero lo que sí lo hace, Claudita, informal, el can. Exacto. This is the way. Ahora, el otro es could. Mm-hmm. Could you pass me the salt, okay, please. Con esta usted ya sabe que, está en el top del top de la formalidad. Ajá, that's it. En un restaurante. Exactly. Incluso, Claudita, usted puede decir esto, mire, can you pass me the salt? Pero solo el hecho de haber puesto could is formal. Uh-huh. Uh-huh. No necessarily the please. Pero para hacerlo más completo, you say please. El please. Ajá, exactly. Very good. Sí, quiero decir, por ejemplo, puede darme, no sé, un asiento de butaca en un restaurante. Uh-huh. O igual tendría que usar. Uh-huh. Ok, ahí usted puede decir, digamos, por ejemplo, si usted va al restaurante que son informales, como por ejemplo de Buffalo Wings, todos esos, uh-huh, que son chicos, vea, muchachos y todo. Uh-huh. Se siente usted como, bueno, estos son igual de mi edad, etcétera. Entonces usted lo puede tratar con can. Uh-huh. Can I have a booth, please? Uh-huh. Right? Can I? Aunque usted use can, porque usted se siente con aquella confianza con la persona, right? De decirle, ahora vaya a la Pampa Argentina, bla, 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 bla. Ok, ahí ya usa. Cool. Okay. Pero de repente cuando uno viaja, porque generalmente casi que andamos ahí con un traductor, vea, como el que vive allá. Exacto. Entonces, pero lo que sí hemos notado que es como de repente no on Fridays y es como bien informal el ajá. Ahí podemos ocuparlo. Ahí pueden usar el can, ok. Aún usted, un ejemplo. Viene y está en una reunión con su jefe, right? Your boss. Pero está en una reunión y en una reunión donde usted tiene que vestir formal y están muchos ejecutivos. Ok. Ahí usa el could. Porque hasta el ambiente pues le da eso de formal. Next, you can say here. Otro, por ejemplo acá, for example, está con su mismo jefe, pero solo usted y ella o él en la oficina. Y hasta bromea la jefe, ajá. Ya el ambiente bajó de tono y ahí él le puede decir, can, ¿ok? Y no solo por eso la esté irrespetando, no.
Por eso les dije, no es de nivel de respeto, no. It's a matter of being formal. Como de confianza. Formal. Exactly. That's it. Va, por ejemplo, conmigo. Usted, va, la teacher bien buena onda. Va, dígame, can, right? That's it. Okay. So, this is not a matter, even the environment, aún en el ambiente, ayuda mucho para saber si es can o could. Okay. El ambiente. The bueno, environment that you are. Ajá, exactly. Vaya usted, si se fija, los viernes en su trabajo estaban en jeans, right? Todos, todos los días. Polo shirt, póngale que, y hay reuniones y todo. So, reuniones ya para celebrar cumpleaños, todo se torna menos formal, right? Uh-huh. So, va a usar can. Hey, can you give me cake, please? Ajá. Hey, can you turn on the radio? Y para hacerlo más bonito, siempre diga please. Please. Es el manual que el please es para suavizar, soften. Okay? Uh-huh. That's it. Can or could. Any other question, Claudita? Fíjese que hubo un tema que sí, la verdad que no me sentí un poco, pero fue casi de los, como a mitad, pero creo que fue la clase que estuve intermitente. Ah, ok. Fue cuando hicimos el presente continuo. Present continuo. Ahí me perdí un poco. Porque vimos como cuando íbamos a utilizar el ing. Y quiero ver cuál era el otro. Y cómo lo íbamos a conjugar con el... Era con los tonight, tomorrow, next weekend. Exactly. Ajá. Esta es la estructura, Claudita, que usted tiene que usar para present continuous. La misma. El presente continuo usted lo puede usar para lo que está pasando en el momento y también para futuro. Pero ¿cómo voy a diferenciar cuándo es lo que pasa en el momento y cuándo es futuro si es la misma estructura, teacher? Por eso yo les di las expresiones de tiempo. Y esas, Claudita, es la clave aquí. La estructura es la misma. Las expresiones de tiempo es la clave. Si quiere hablar de lo que está pasando ahorita, le dije, usen estas. Now. Right now. In this moment. ¿Ve? Right? Este, look. Mira. Oí. Right? Listen. Si usted usa estas frases, yo voy a entender que usted está hablando, qué es lo que pasa en el momento. Momento. Pero si usted usa tomorrow, ¿ve? Next Saturday, for example. Next, or tonight. But, por ejemplo, tonight, porque este, digamos que está hablando en la mañana, ¿verdad? Entonces, cuando dice tonight, esta noche, right? O sea, futuro. After the class, for example. O after my work. Ese es future. Algo. So, si se fija, las expresiones de tiempo son diferentes, Claudia. Pero la estructura es más cercano y es un presente. Es un, es la hora. Exactly. Okay. Aquí hay specific date and time. Aquí con el present continuous para futuro, quiero que use hora y tiempo exacto, right? Es una cualidad, es una característica de este tiempo. Pero la estructura es la misma. Look is the same. Como cuando ocupábamos on Sunday, on August. Ajá. Exactly. Very. Le poníamos como fecha. Con fecha, ok. Next, August 29th, for example. Next Saturday, sí, porque... next Sunday, next Tuesday, etc. Sí, porque en esa clase, no sé si fue que me perdí, porque no estaba como al 100 que me iba, venía, pero, pero eso sí ya me va quedando como más claro, porque sí. La estructura es la misma,
Lo que va a hacer la diferencia, les repito, es the time expressions. Okay. There you Perfecto. Go. Okay, my friend. Well, time is over. Oscar is here. Okay, Claudita, have a beautiful Gracias. Night. Okay, good night. Take care. Bye. Bye bye. Hi, teacher. Hello, Oscarito. Hello, how are you? I'm fine. Good, very good. Questions, Oscarito? Ah, yes. Ah, 10 minutos van volando. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Fíjese, teacher, que solamente quisiera, tal vez no con la clase de hoy, sino que con la de ayer. O sea, okay. Yo sé, difícilmente me va a resumir todo en 10 minutos, pero, vamos a ver, pero más o menos la diferencia. Ok, that's it. Vamos, ¿cuál vimos ayer? El Would You Like, ¿verdad? Ayer me conecté a las 9. Después, ¿verdad? Sí, ajá. Would you, perdón. I would like. El would like, ese es el que vimos ayer, miren. Esta expresión. Y aquí, por favor, me le va a poner el verbo en su forma normal, ¿ok? No me le lleve tú. Perdón, I would like to, aquí sí va el to, no me le ponga el ing, perdón, no me le ponga la s, no me le ponga nada más, solo el verbo normalito, ok, plus complement, ok. Ahora, ¿qué es esto del would you like? Es me gustaría, ok, me gustaría, so, aquí va el sujeto, subject, ok, va. Esta es la estructura que quiero que use, ¿bien? Esto es, me gustaría, ¿sí? For example, usted dice, teacher, me gustaría saber la diferencia, bla, 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 bla. I would like to know the difference between, entre, bla, bla, bla. A and B. Exacto. This is an example. Okay? Miren. Sí. I would like to know. I would like to. Me gustaría saber. I would like to know. Okay? Ayer les dije que el would like to, Oscar, va para todos los pronombres. I, you, she, we, they, etc. We. Okay? O sea que si es you would like to. Exactly. You would like to, for example, eat a pupusa, right? Tonight, for example. Uh-huh. ¿Ve? Te gustaría. A ella le gustaría. ¿Ve? She would, okay, would like to travel, right? Okay. Si okay. Se fija, el would like to no cambia. It's like that. Pero se traduce gustaría. Okay. That's it. Pregunta. Would you like? Would you like to? ¿Ve? ¿Te gustaría, for example, Oscar, I can say, ¿te gustaría aprender francés? Would you like to learn French? Yes, I would. No. In negative, right? No, I wouldn't. Right? That's it. Okay. Y esta es la pregunta, mire. Would you like to? Cuando usted pregunte, Oscar, con would you like to, y empiece con would you like, la respuesta siempre va a ser yes, no, yes, no, yes, no. ¿Ok? Igual si se utiliza would, se puede utilizar would he like to. Excellent. O she uh-huh. like to. Yes, ajá. Uh-huh. ¿Ve? Would she like to go to France? ¿Le gustaría a ella ir a Francia? Okay. Right? Porque eso está hablando ya no de otra persona, de usted, ni de de la que tiene enfrente, sino que está hablando de una tercera, right? Quítale she y póngale he. Right? Okay. Quítale she, póngale Carmen.
Aquí te elegí, póngale Ernesto, for example, okay? Mm-hmm. Okay? Would Ernesto like to visit? Yes, he would, right? Okay, so esto lo va a usar siempre, okay? Cuando quiera pensar la estructura, gustaría, okay? Y es algo formal, okay? Me gustaría, I would like to. Ve, por ejemplo, usted llega donde su jefe y le dice, excuse me, Mr. Pérez, me gustaría hablar con usted, ¿ve? I would like to talk with you. No, speak. Ajá, speak, okay, with you. Ah, okay. I would like to, right? Me gustaría preguntarle algo. I would like to ask you something. ¿Ve? Me gustaría, ok. I would like to. Y si quiere aplicar lo que vimos ahora, pues dígalo de otra forma. Could I speak with you, teacher? ¿Ve? Podría, ok. So, en este caso es formal request, ok. That's okay. It. So, ese es lo que vimos en teoría ayer. Solo alto que se me olvida, la contracción sería aid. ¿Ve? Aid. Aid. Shield. Hind. Sorry. ¿Ve? ¿Sí? Esa es para respuesta. No, la contracción. Ah. Es cuando la gente habla. Ah, ok. ¿Ve? Si usted no me quiere decir I would like to, dígame I'd, I like to. Hi, teacher, I like to sleep right now. ¿Ve? Me gustaría dormir ahorita. ¿Ok? That's it. It's contracting, right? Okay. I'd, she'd, he'd, you'd, will, they'd. ¿Ok? Excelente. Pero pronúnciame la D, ¿ok? That's okay. It. Clear, vamos ya. Mejor. Ya le tomo. Mejor de cómo venimos. No, sinceramente sí, teacher, es que okay, como ayer, super. Sí, ya se conectó tarde, ¿verdad? Sí, me dio pena porque era la primera vez que trabajaba con Rebeca. Ah, okay. Y ella hizo todo. Entonces, porque yo estaba perdidísimo, entonces ella hizo todo pero yo le dije, o sea, no me podía conectar antes. Ve qué importante es siempre conectarse a tiempo, right? Uh-huh. A la hora, sí. Sí. No, yo entiendo que a veces por trabajo, que llegan ya tarde de su trabajo o tienen algún otro compromiso, se conectan tarde, ¿ok? Uh-huh. Sin embargo, esa conectada tarde siempre trae consecuencias. Consecuencias, lo sí, bueno es que tenemos estas tutorías para ayudarles. Okay. Y fíjese que ya casi se acaba el tiempo, pero aprovechando. Y todavía no se ha conectado el otro compañero. Uh-huh. Ahí en el ejercicio de ahora, uh-huh. No me recuerdo con quién me tocó, pero era una muchacha diferente. Pero yo no me acordaba de que, fíjese el pequeño detallito, no me acordé en ponerle el signo de interrogación al final. Ah, ok. Y por eso es que le dábamos. Finish, y salía y parecía incorrecta. Ajá. Otra cosa, ¿en qué fallamos? Exacto, eso tenga mucho cuidado en la plataforma de inglés corporativo. Si no le ponen el punto final, si no comienzan la oración con mayúscula, si no cierran la pregunta, todo eso le va a salir malo, aunque la gramática esté perfect. ¿Por qué razón? Porque en inglés no es como español, pues que español lo escribimos como quiera. En inglés hay ciertas reglas que hay que respetar siempre. O sea, para ellos es tan importante. Entonces, más adelante van a aprender los meses del año, los días de la semana. Se escriben con mayúscula, aunque vayan en medio de la oración. En El Salvador no, no sé. Ahí empezamos y terminamos como querramos, pero en inglés pues se sigue un cierto patrón y ese es el caso de estos ejercicios y la plataforma. Uh-huh. Excelente. Okay. Okay, Oscarito, have a wonderful night. Okay, bye bye. Thanks. Bye bye. Take care. Hi, Silvita. Hi. Hello, Silvita. Good evening. Dígame, Silvita, ¿en qué le puedo ayudar?
con ya le digo, teacher, ¿cómo era? Obligation y necessities, algo así. Ajá. Uh-huh. Ajá, con eso. Vamos, ok, let me check here. Obligations and necessities. Vamos, ok. Obligations, ok. Vamos ahorita con las obligaciones. Dije yo por allá, por hace unas semanas atrás. Uh-huh. Silvita, cuando hable de obligaciones, cosas que usted tiene que hacer a ley, aunque no quiera, you have to use have to, ok. O has to, ok. Así. Has to o have to, ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? No tiene mayor diferencia de significado, sino que con qué pronombres lo voy a usar. I, you, we, they. Ok, like this. ¿Ve? Y el has to, teacher. Ah, this is we, she. Ok, he, it. That's it. Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Ahora, como les repito, obligaciones, cosas que las tiene que hacer porque las tiene que hacer, ¿ok? Por ejemplo, usted tiene que completar la plataforma, right? So, you have to, ¿ve? Complete the platform, right? ¿Mire? Solo el hecho, Silvita, que lleve have to is an obligation, that's it. O usted dice, ay, me tengo que levantar a las 4 porque se va al trabajo temprano. I have to get up early. ¿Ve? I have to get up early. It's an obligation for you. Yo creo que si no tuviera trabajo ahorita, me durmiera hasta las 7. But it's an obligation, ¿ok? So you say, I have to. That's it. Ahora imagínese una obligación para su hija. Un ejemplo, ¿ok? Me dice, teacher, mi hija tiene que, ¿ve? Look, has to, ¿ve? Has to work. Ya no sería have, sino que has, porque estamos hablando de she. Exactly, Silvita. Mm-hmm. My daughter has to. That's it. Ahora diga, mi hermano. Ah, mi hermano tiene que casarse. Obligation. Okay. My brother, ¿ve? Has to get married. Right? Mm-hmm. That's it. ¿Por qué estoy poniendo has to? Porque es un hombre. Brother. Es he. Y con he se ocupa has to. Okay? Y con todos estos, el have to. Ok. So, ¿qué es una obligación? Es todo aquello que tiene que hacer, quiera o no quiera. Ok. That's it. So, ahora vamos con el otro que es necessities, right? ¿Ve? Necessities. Aquí ya no voy a usar how to, Silvita. Aquí les dije yo que vamos a usar need to. Y también needs to. So, ¿y cuál es la diferencia entre need to y needs to? Well, los pronombres otra vez, mire. I, you, we, they. El needs. Este va con she, otra vez, mire. He, it. Mm-hmm. That's it. Ahora, las necesidades, Silvita, ya son bien diferentes a las obligaciones. Las necesidades son aquellas actividades o aquellas cosas que usted se le requiere que haga para llegar a su objetivo, ¿sí? Por ejemplo, usted, pues, quiere, un ejemplo, quiere ser delgada, ¿verdad? Entonces, si usted dice, I have to go to the gym,
Para mí suena que entonces quiere ser delgada, pero no con su, con su, con su, con su positivismo de querer ir y hacer las cosas bien. No, porque lo está diciendo como obligación. I have to go to the gym. Y cuando uno decide hacer ejercicio, uno lo hace, ¿verdad? Con la voluntad. Entonces usted diría aquí, vea, I need to. ¿Por qué? Porque va persiguiendo un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Perder peso. So you say, I need, okay, I need to go to the gym. ¿Ve? I need to work. ¿Ve? La necesidad de trabajar. Yo necesito trabajar. Porque necesita el dinero, porque tiene una necesidad para solventar gastos, etc. ¿Ok? I need to go to the gym. I need to work. ¿Ok? Ahora vamos con tercera persona. Nace Sandra. Needs to learn English. Es una necesidad, no una obligación. En la clase les hice la diferencia entre qué es una necesidad y qué es una obligación para aprender un idioma. Por ejemplo, ahorita, según usted me ha comentado en su trabajo, ¿verdad? Yo me imagino que nadie le ha dicho todavía, Silvia, si usted no aprende inglés, la despido. ¿Verdad que no? No. Usted lo está haciendo por puro placer. Entonces, Silvita, para usted es una necessity, no una obligation. Es como para poder tener una mejor oportunidad de trabajo. Exacto. Va persiguiendo un objetivo. Exacto. Uh-huh. So, por esa razón usted dice need to. Pero si usted me dijera, ay, teacher, I have to learn English, I have to learn English, me da a entender que es una obligación y que a usted no le gusta, pero tiene que. Uh-huh. ¿Ok? Ajá, porque alguien lo está presionando a que aprenda eso. Okay. So you see, esa es la diferencia. That's the difference, Silvita. Necessities versus obligations. Mm-hmm. That's it. Questions? No, sí, ya me quedo un poquito. That's okay. Okay, super nice, Blanca. Silvita. Okay, haga los ejercicios de la plataforma. Okay, empiece a hacerlo desde ya, porque ya pues el sábado ya estaríamos. Para que no se le, porque hoy esta semana le toca hacer examen, ¿ok? El examen final. Okay. Ahí está. El examen final es como el repaso de todas las secciones, ¿ok? Así de la sección 3 y 4. Así que este tema ya no quiero ver. No, el examen final incluye un poquito de todo, sección 1, 2, 3 y 4. Okay. That's it. Así que hay que hacerlo con tiempo. He estado revisando la plataforma, pero creo que solo hasta sección 3 me aparece. Porque yo, como siempre, en las mañanas que espero un ratito que abran el súper, es que voy a probar la tarea. ¿Puede ver ahorita ve mi pantalla? Sí, me aparece. ¿Sí? Uh-huh. Mira aquí, le estoy abriendo inglés corporativo. Déjeme ver acá. Aquí está, principiante módulo 2, que es el que ustedes tienen, ¿verdad? Y aquí, mire, Silvita, aquí está la sección 1, aquí está la sección 4, mire. Y aquí le da clic en Tech Support y aquí están todas las tareas. Fotos, sí, ok. Mire, ahí están, ¿ve? Uh-huh. Le da clic en Tech Support y es todo lo que hemos estado viendo. Aquí está la conferencia de ahora. Mire, How to use CUDEM for Light Informal Request para que haga ya las tareas. ¿Ok? Uh-huh. Y cuando termine la tarea 20, pues empieza a hacer el examen final y aquí están las cuatro partes. ¿Ok? That's it. Así que ahí están las cuatro partes. ¿Ok? Silvita. Good night, Silvita. Take care. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Hi, Gladys. Hi, teacher. Hello, hello. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Nada, dice. ¿Cómo no? Bueno, tenía una duda.
porque no he visto de nuevo la clase, en una clase que no estuve. Ah, ok. Faltó una. Que usaban el need to. For necessities. Necessity, creo que sí. Okay. Entonces, porque cuando hice los ejercicios, o sea, cuando yo hice todo con... me salieron mal, ¿verdad? Así que estuve que estar repitiendo y... Ah, ok. Este es el necessities. ¿Y se acuerda de las otras que eran obligations? ¿Sí? Las necesidades van a ir con need to y las obligaciones van a ir con have to. Ajá, exacto. Pero también pueden ir con needs to y la otra obligación es has to. Ahora, ¿cuál es la diferencia, teacher? No hay ninguna diferencia en significado, es lo mismo. Tener que y necesitar hacer algo, ¿right? La diferencia es que el has to, usted lo va a usar con she, he, it. ¿Ok? Correcto. Like this. Y el otro, pues, con los que siguen, ¿verdad? I, you, we, okay. They. Ajá, that's it. Igual aquí, Gladys. Need to, I, you, we, they. Needs to, she, he, it. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una necesidad y una obligación? What is the difference? Well, the obligation, ¿ok? Es una actividad que usted está, la tiene que hacer o la tiene que hacer. O sea, no hay vuelta de hoja. No es como, ay, no. O la hace o la hace, right? It's an obligation. Por ejemplo, hacer la plataforma, terminar la plataforma. No es que si ustedes quieren o no. Ok, it's I have to finish the exercises in the platform. Other obligation, I have to be in my English class online. So, no es una opción que ustedes digan, ay, no, no me voy a conectar mañana tampoco. No, it's an obligation si no quieren perder la beca, ¿ok? So, okay. This is have to and has to. La necesidad, Gladys, este need o needs to lo va a usar cuando usted tenga aquello, la voluntad de hacer algo. Porque eso la va a llevar a perseguir un objetivo, ¿sí? A lograr un objetivo. Va, por ejemplo, dígame una necesidad que tiene. Bueno, viene usted y, bueno, yo la miro ahí delgadita, ¿right? Entonces, usted dice, ay, no, yo tengo que engordar. O necesito. Tengo que, suena como que me la están presionando porque le dicen, no, tenés que tener más panza. I have to. Pero si usted misma tiene la voluntad y todo, entonces para usted es una necessity. So usted dice, I need to. ¿Ve? I need to gain. Tengo que ganar peso. I need to gain weight. Ok. That's it. Con esta oración no se nota que usted esté obligada a hacerlo. No. It's a necessity for you. Ok. That's it. Póngale que su hijo o hija le dice, mamá, yo quiero una Barbie. Y esa Barbie vale unos $60. Pero hija la quiere. So, entonces usted, en ese caso, tiene la necesidad de trabajar para lograr comprarle a su hija algo. Ok, so you say, I need to work. I need to work. I need to work, okay, for buying shoes. Shoes. It's a necessity. I need to work for buying shoes. Okay. Y el verbo va a ir con ing. No. Si se fija, el verbo aquí es este. Ah, el segundo. Okay. Este segundo le pongo ing. Si no quiere decir así, pues diga así. Mira. I need to work to buy shoes. Para comprar zapatos. Right? Para comprar
¿ok? To buy. Uh-huh. Pero originalmente está en la estructura del need to, ¿ve? Need to plus verbo. Uh-huh. So, okay. Si se fija, la obligación es algo que a usted le guste o no le guste, tiene que, you have to. You like it or not, you have to do it. A necessity, no. A necessity is something that comes from you. Okay? So you want to reach a goal, an objective in your life. That's it. So this is the main difference between obligations and necessities. Okay? Okay. Any questions? ¿Estamos claras? ¿Sí? Yes. Yes. Okay. Very nice. Okay. Other questions? No? No. Okay. There you go. Finish. Okay. Now you can go to bed. Haga la plataforma, por favor. Termine los ejercicios. Tienen también examen final que terminar. Así que, pues, va a ser un poquito más largo. Uh-huh. ¿Verdad que la nota que me toma es todo la plataforma? Sí. Ese es, tengo acceso yo a eso. No lo ven ustedes. Uh-huh. Este, vaya. Pero si todo le sale en verdecito, todito le sale en verde, pues tiene 10, 100. Sí, sí, uh-huh. Eso sí. Uh-huh. Este, lo que no he hecho es contestar la... El foro, do it. El foro. Le cuenta también. Uh-huh. Esas es las cuentas, ¿verdad? Y las de la semana pasada, porque así no las hice. Dele, busque, ajá, do it. Mientras la plataforma no se cierre, Gladys, cuando le dice se cierre, es que va a haber un momento que usted va a querer entrar y ya no va a poder. Uh-huh, porque ya le quitaron el acceso. Así que mientras usted puede entrar, puede incluso mejorar la nota de algún ejercicio que ha dejado a 60 o a 80, etcétera. Uh-huh. Bueno, creo que ahí mi progreso sí, creo que ahí sí voy bien. Uh-huh. Exacto. Usted tiene ahí una estadística, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, exacto. Sí, uh-huh. Very nice. Sí, pero me faltan esas comentarios. Los comments, ok. Esos son partes del homework. Uh-huh. Do it, hágalo, todavía hay chance, okay? Okay. Okay, Gladys, have a beautiful night. Okay, good night. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Bye. Hi, Frank. Hi, teacher. Hello, hello, Franklin. ¿Qué tal, teacher? I'm fine, very fine. ¿Qué tal? ¿En qué le puedo ayudar, Frank? I don't know, teacher. I don't have a question. No. Ya lo voy a poner a hacer ejercicio ahora. I understand everything. Mm-hmm. ¿Cómo estamos con ahora? Que se me había equivocado. Sí, teacher, me confundí. Este, uno, creo que lo que sí me genera duda es con la hora. Uh-huh. O la verdad en general es cuando sí sé que tengo que usar el tú, cuando no. Por ejemplo, con lo que me pasó ahora. Que me, ajá, me ok. Mal, sucio. Y sí, el compañero ahí, también que me dejó. Que no le dijo nada, ¿verdad? Nada. O sea, lo que yo decía y él también. Sí, ajá, ya me imagino. Vaya, mire,
Pues no hay una regla, Frank, específica para decir así va a usar el tú, ¿ok? Más adelante, ahorita empiezan ustedes a aprender inglés. Más adelante, en otro módulo, van a aprender una lista de verbos que a ley, como dicen, a ley, después de esos verbos usted tiene que usar tú, ¿sí? O sea, no hay vuelta de hoja. O lo usa o lo usa, ¿ok? Es an obligation. Okay. Entonces, la primera regla que le puedo dar, por decirlo así, por el uso del tú, es cuando vaya seguido de estos verbos, ¿ok? Antes puesto con los verbos. ¿Cuáles verbos, teacher? Want. Need. ¿Ve? Ok. Después de estos verbos, como want y need. Would like. O sea, una obligación, Frank. Que después de estos verbos, usted tiene que ponerle el tú. Yeah. Have. Uh-huh. Y el go like. Would like. Uh-huh. Would. Por ejemplo, recuerdo la primera like. En el ejemplo con lo que trabajamos ahora, al final, recuerdo que llevaba el one, la oración. Uh-huh. Y después llevaba el tú, ¿se acuerdan? Correcto. Y yo puse el one, two. Ajá. Según lo que me está diciendo ahorita, sí debería llevar two. Sí, pero no, ahora, no en el formal request. Oh. Ah, eso sería una excepción. Para sí, o sea, porque en una oración normal que usted quiera decir o quiera preguntar o algo, por ejemplo, usted le pregunta a alguien, ¿qué quieres comer? What do you want to eat. Sí, No se dice what do you want eat. ¿Ve? To eat. ¿A dónde querés ir? Where do you want to go? Right? No se dice where do you want go. Okay? So en ese sentido, sí. En el que hicimos ahora decía I want to drink, ¿verdad? Si no me equivoco. Algo ¿no? así, drink coffee. Drink some coffee. Okay. That's it. Ok, Franklin, es la forma bien informal y bien pesada de pedir algo. Va, por ejemplo, se lo pongo más fácil. Los niños hablan así, va. ¿Sí? Sí. Los niños no aprenden a decir por favor ni gracias hasta que uno les enseña. Correcto. Ok, entonces, un ejemplo. Mi hija tiene 3 años y medio, y ella me dice, mamá, quiero agua. Por favor, le digo yo, por favor, me dice, ok. Uh-huh. Aún así, cuando usted dice, I want to drink some coffee, suena que usted le está pidiendo a alguien en una forma bien directa, bien dura, no sé, suena bien. O sea, suena como que es una orden. Exacto, como una orden, va. El tema que vimos ahora es de cómo pedir cosas bien formales. Por esa razón, el ejercicio de ahora era cómo cambiar esa oración a algo formal. Por esa razón, les dije yo que tenían que usar could. Could, okay. Could I? ¿Podría yo? Pero si le volvés a poner el want to, Frank, ya suena otra vez todo pesado, porque el verbo want es deseo, ¿verdad? Y no, aquí la cosa es de suavizar, ¿ok? El request. So, I want to drink some coffee. Se transforma en, could I drink some coffee? Y para suavizarlo más, please, that's it, ¿ok? El one desaparece. El one, tú, desaparece. Uh-huh. ¿Por qué va a desaparecer? Porque si lo vuelvo a poner en la pregunta, con could, no sé, es como que no son compatibles poner no algo formal, poner algo bien amable con algo pedrada, ¿me entiendes? Como one, two y could. Uh-huh. That's it. Ajá. So, ahora entiendo mi gran error. Le voy a poner otro error, otra oración. I want to know, okay,
what my grade is. Quiero saber cuál es mi nota. Okay, teacher, I want to know what my grade is. Okay, suena bien. Okay, okay, Franklin, ya se la doy, permite. Ahora sería, transfórmalo, pero a una forma bien formal. Sería, could I know what my grade is, please? Perfecto. Aunque tenía dudas con el is, no sabía si iba a terminar así. No, that's okay. Ajá, así termina este. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi nota? ¿Cuál es mi nota? No sabía. Ahora, que... ¿por qué va is después? Porque esta no es pregunta. Si fuera pregunta, pues aquí diría, what is my grade? Si fuera pregunta, no iría el is. ¿Cómo quedaría? Si fuera pregunta, Franklin, en este caso, aquí iría el is, después de what. What is, what is. Pero no iría esto, esto se lo quito. Sí, sí, sí. Sería una estructura completamente diferente. Exacto. Pongamos otra para ya reafirmar. I want, okay. I want to... travel to El Salvador now. Ya toda la gente, ay, yo quiero ir a El Salvador. Okay, so lo dicen en una forma bien así como quiero y quiero, ¿verdad? Entonces ahora suavicémoslo. Por eso son los requests. Aquí okay, quería, para hacerlo bien. I could travel. No, it's a request. Sorry. Could, excellent. Could I travel to El Salvador now? Very good. Could I travel to El Salvador now, please? Y también aprendimos ahora que se puede decir así, ¿verdad? Could I please, ¿ve? Travel to El Salvador. Please. No, that's it. Okay. So, mire la posición de please. It could be at the end and could be in the middle. No afecta a la oración donde va please al principio. Bueno, en medio o al final. No afecta en nada. Nothing. That's it. So, you see, ahora, la regla que te dije arriba es I want to. Lo malo es decir, I want travel. This is incorrect, ok? El need to, would like to, have to, would love to. Siempre que uso el I, siempre que utilizo el I need, siempre va el to. I need, she needs, we need, they need. For example, I need to a lot of money. Ok, hay cuidado, porque después del tú le tienes que poner un verbo, pero en ese caso, Frank, no estás usando el verbo. I need a lot of money. I need a lot of money. Ahora, necesito ganar. Y si le pusiste verbo, so I said, I need to. Que ganar, winner. No, pero que winner es como de juego. Sí, si quieres ganar dinero en un juego, entonces I need to win money. Pero si es ganar, si es ganar de dinero por trabajo, I need to earn. Ese es el verbo ganar dinero por trabajo. Por trabajo. Earn more money. Earn. No sabía de ese verbo. Y el otro es win, ¿verdad? Que es el ganar, pero por juego. Como un juego. Lottery, yes. Por ejemplo. Ajá. Lottery, bingos, casinos, ok. Yeah. Etc. Earn is for work. Por eso decíamos una pregunta ya al principio del módulo. ¿Cuánto ganas? How much do you earn? I remember. That's it, okay? But no win. ¿Mejor ahorita? ¿Sí? Sí, sin duda. Okay, super. Very nice. Te invito a que puedas hacer el ejercicio otra vez. ¿Sí? Ahí. Lo haré. Tengo el link, lo voy a hacer. Me quedo en el historial.
Sí, espero yo que lo tenga ahí porque quiero ver si todavía lo tengo por aquí. Si aquí está, por si lo quiere guardar. Ok. Sí, lo voy a guardar. So, that's it. Hacelo otra vez. Ok, do it. Acuérdate que cuando es formal, se le pone el please. Cuando va el can, lo lleva. Ok, pero tampoco es una obligación llevarlo. Ok. Lo que lo hace formal no es el please, lo que lo hace formal es el modal. Could o can. Can, informal, could, formal. Excellent. That's it. Very much. Okay, Franklin, that's it. Okay, have a beautiful night. Hágala los ejercicios, please, de la plataforma. Lo haré, lo haré. Una preguntita así súper rápida antes de despedirme. Me llamaron ahora. Y me dejaron saber que lo vamos a tener clase también con ustedes. Sí, fíjate que les dije al principio de la clase de que hubo una clase, creo que la segunda semana de clases más o menos. No sé si te acordás que yo puse como una diapositiva, un video y todos me dijeron, teacher, no se ve. Ajá. Entonces a mí me pareció raro y dije yo, qué raro, bueno, pero nunca me percaté que el video dejó de grabar, o sea, la clase se dejó de grabar. Entonces, yo di la clase y ustedes recibieron la clase. Sin embargo, ante INSAFORP no está esa clase porque solo se grabó 55 minutos. Quiere decir que ni siquiera aparecen cuando ustedes dicen present, present. Entonces, para ellos es como que no se dio la clase. Entonces, para que no les afecte a ustedes cuando ellos tomen asistencia y todo, porque quiérase o no, y no sé si ustedes lo sabían, ustedes están siendo monitoreados todos los días. Ellos cuentan cuántos minutos vos te conectaste a clase. Si vos lográs el 80% de asistencia, te dan el diploma y seguís adelante. Si tenés menos del 80%, hasta ahí llegaste. Quiere decir que conectarnos temprano cuenta. Porque imagínate que la mayoría de ustedes se conectara a las, ¿qué? 8:30, 9. Ah, me voy a conectar a la hora de la asistencia. Todo eso les quitó ponderación de minutos. Entonces, para no quedar esa hora y 5, pues se hizo gestión con INSAFORP. Le dijeron del problema que hubo. Fue problema, bueno, sería técnico en ese sentido. Yo no me percaté que ya no estaba grabando el video. Entonces, a la hora de terminar mi clase, mi video se empieza como a convertir. Entonces, yo empecé a ver que mi video terminó así, mira, se convirtió como en 5 minutos. Yo dije, qué raro, si como son 2 horas de clase, mi video se transforma que quizás en 30, 40 minutos. Y dije yo, qué raro. Cuando lo fui a ver, porque lo iba a subir al canal de YouTube, veo que por la razón de tener 55 minutos de bien poquito, ahí está. Lo reporté y todo, vino IT, me revisó mi computadora para ver dónde se había escondido la otra mitad, pero por más que hicimos no se pudo. Así que por esa razón vamos a tener que repetir, pero solo va a ser de 8 a 9, una hora, ok, para que también a ustedes no les afecte con su ponderación de asistencia y no aparezca como que faltaron un día clases. Una clase, ok. No problem, gracias, Frank. Gracias. Ok, see you tomorrow, Frank. See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Take care. Bye-bye.